Deciden jugar así el tiro de esquina. La pelota no tiene dueño. Pelota al primer palo. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Jason Lokomi. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Sofian Feghouli. Mario Lemina. Se va a escapar por la línea de cal. ¿Será que se viene el gol ahora? Nadie logra llegar a esa pelota. Jason Lokomi. Rafael Carioca. Iniesta. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Tiene una autopista por el lateral. Don Andrés. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando, ¿eh? Los ha dejado todo atrás, la defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Encima termina en gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Radamel Falcao. Younes Belanda. Ahí se viene, lo va a tener. Puede seguir en la diagonal. Y Fico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. A ver en qué termina esto. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Javier Aquino. André Pierre Gignac. Va atrás el centro y bueno. Oportuno. Y como dice Fernandito, un peluche. Carlos Salcedo. Guido Pizarro. Ahí va Don Andrés Iniesta. Entra bien y la pelota sale disparada. A la pelota larga y parece que va a llegar. Y está para el empate. Pelota que se va del fin. Pelotazo que va el palo. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explica? Córner en corto. Se acerca el primer poste. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Ahí se le fue la bocha. Ahí va la pelota en el área. ¡Falcao! Ataja con Van y sigue el juego. Iniesta. Esta puede ser. Si llegan a la pelota de Iniesta, puede ser. Muy cerca. Rafael Carioca. ¡Estupendo, Muslera! Mirá, Fernando, la bronca del técnico, porque ese gol hubiera dado mucha tranquilidad. ¡Fuerte puñetazo del arquero al balón! Onyekuru. Transporta el balón. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Los primeros 45 ya se esfumaron. Ellos no vuelven más. Me parece que el equipo ya... El árbitro que da la orden y empieza ya el segundo tiempo de este quinto partido. Dicen que no hay quinto malo en la fase de grupo de la UEFA Champions League. Yo creo que este no va a ser la excepción. En esta Copa ya hemos visto partidos muy interesantes.
Ahí está, levanta la bocha. Enorme lo del arquero. Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota. La verdad, a veces hasta te emociona estas jugadas. Ahora Quino. Quiñac. Que le saca. Ojo con esta, viene. Atentos que continúa en juego la pelota. Ryan Donk, Younes Belanda, Mario Lemina. ¿Algo especial para destacar de lo que ha dejado Andrés Iniesta? Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ahí va avanzando con la pelota. Fácilmente se limpia del contrario. Younes Belanda. Han regalado la posesión. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Buena pelota. Ahí va, ojito con esta. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Jason Lokomi. André Pierre Guignac. Y le pega. ¡Gol! Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ya tiene dos, hay que buscar el tercero. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles. Y con esto la pizarra 2-0. Es un genio pasando la pelota. Onyekuru. Hay peligro en el pase, ojo. Levanta en el centro que busca Falcao. Grande el patón, ahí está la pelota. André Pierre Guignac. Buen trabajo de la defensa. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. André Pierre Guignac le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Jorge. Younes Belanda. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa pelota, gran pelota. ¡Uy, cómo le entró! Se la tuvo que jugar. ¡Rafael Carioca! ¡Ahí está su golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Hay falta y la señala bien el señor referí. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. A ver si decide mandarla al área. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Rápida transición al ataque. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Una pelota con enorme potencial. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Qué oportunidad se le acaba de escapar. Younes Belanda. Y ahora entra por la banda. Pase bastante peligroso. Gran centro.
Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan, pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. ¡Gran pase! ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Y puede ser! ¡Se viene el remate y lo clava! ¡Gol! A buscarla adentro, el gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Marito, el sueño de cualquier goleador va a encontrar el arco vacío. Y el muchacho no le iba a regalar, bien que lo aprovechó. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Interceptando el pase, mantiene la pelota y se acerca. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Radamel Falcao. Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Pizarro que rechaza el centro. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Feguli. Está superando fácilmente la marca. ¡Ahí se viene el disparo! ¡Se fue por muy poco nomás! Esperemos que tenga otra oportunidad porque, como esta, no va a tener otra más fácil. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Sigue con la pelota. Y su tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Parece que hoy ha tenido la cabeza en todos lados, menos en el... La verdad, Fernando, que si miramos las estadísticas vamos a encontrar que todo es rojo. Lo vamos a mandar a marzo, porque no ha estado a su altura, no ha conectado con sus compañeros. Vamos, un desastre. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ener Valencia supera bien la marca. De cuchara la levanta. ¡Gol! ¡Grosso! Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. Lo que es levantar la vista cuando manejas la pelota. Se dio cuenta que estaba mal parado, arquero. Y cuando la agarran aquellos que saben, en un instante hizo lo que nadie se pensaba. Ese es un grito. Qué manera de... Carla. El que sabe, sabe. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Sofía Feguli. Jorge. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Se asoman y la ve clara. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Corta bien esa pelota. Acá están avanzando de ronda, Mario. Nos damos cuenta de la situación con las caras de alegría. ¡Gran pelota! Thank you.
colorful, colorful. How to get